Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Hoy vamos a hacer el unboxing de una antena 4G y vamos a ver cómo se instala paso a paso. ¡Vamos allá! Abrimos la caja y lo primero que vemos es la antena 4G Nova, la cual trae una carcasa de plástico blanco de buena calidad. Recuerda no quitar la carcasa blanca para que no pierdas la garantía de la antena. En la caja incluye el soporte para la antena y la hoja con las instrucciones. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. El formato de la antena me recuerda a las antenas de televisión que usan las caravanas y los remolques. La antena trae incorporado 7 metros de cable. Y en el extremo una clavija SMA macho. Si te preguntas si es posible ampliar el cable, la respuesta es sí. Pero lo más probable es que tengas pérdidas en la recepción de la señal. Te desaconsejo esta opción. En la parte trasera de la antena observamos 4 orificios. 2 son para montarla horizontalmente y los otros 2 son para montarla verticalmente. Ahora te mostraré cómo colocar el soporte de ambas maneras. Ahora vamos a colocar el soporte en posición horizontal. Ahora te mostraré cómo colocar el soporte en posición vertical. Y por último, enroscaremos las tuercas. Podemos ver el router sin antena y puedes observar que las rayitas de cobertura están todas apagadas. Para la instalación vamos a necesitar la antena 4G, 2 soportes para mástil, un mástil, una llave inglesa o en su defecto una llave fija, un atornillador eléctrico o un destornillador clásico, unas tijeras o un alicate, broca para muros o broca para madera según la superficie de donde la vayas a colocar, bridas, tornillos y tacos. Si necesitas una antena 4G o cualquiera de los accesorios que hemos usado en el vídeo, te dejo los enlaces en la descripción y en los comentarios del vídeo. Si tu zona es muy ventosa, compra unos tornillos mayores que los del número 6. También te recomiendo instalar unos vientos para impedir que el viento mueva demasiado el mástil con la antena. Yo he optado por colocar la antena en posición vertical, ya que en mi caso obtiene mejor señal que en horizontal. Introducimos el soporte por la parte más estrecha del mástil. Una vez ajustado a la altura deseada, apretaremos las tuercas con la llave fija o la llave inglesa. El soporte del mástil viene con una escuadra, una abrazadera y 2 tuercas. Vamos a montar la escuadra. Introduciremos las patas de la abrazadera por los agujeros. Y enroscaremos ligeramente las tuercas. Nos aseguraremos de que quede a nivel para que quede recto y estéticamente bien. Para ello puedes usar un nivel. Te dejo el enlace al tutorial del nivel arriba a la izquierda. En mi caso voy a instalar la escuadra en madera. Para ello, después de usar el nivel y marcar los agujeros, hice unos agujeros con el taladro usando una broca para madera. Así el tornillo entrará más fácilmente y evitaremos que se agriete la madera.
Asegúrate de que la broca sea más fina que el tornillo para que no se quede suelto. Ahora pondré los tornillos y los atornillamos. Recuerda que ya hemos colocado antes la antena en el mástil. Ahora vamos a colocar el mástil en el soporte. He usado dos soportes de antena, ya que uno era insuficiente para sujetar la antena y el mástil. La antena pesa 1,5 kilos y el mástil aproximadamente lo mismo. Existen diferentes tipos de soportes de antena. Puedes elegir el que más se ajuste a tus necesidades. Apretamos con los dedos las tuercas hasta que empiece a endurecerse. Luego terminamos el apriete con la llave inglesa o la llave fija. Una vez orientada la antena hacia la dirección donde mejor cobertura reciba, terminaremos de apretar con fuerza todas las tuercas. Ahora es el momento de usar las bridas y la tijera o alicate. Si es la primera vez que usas bridas, rodearemos el tubo con ella e introduciremos la punta por la abertura del extremo cuadrado. Recuerda que la parte lisa de la brida va siempre hacia afuera. Si la ponemos al revés, no sujetará. Voy a colocar la primera brida. Si quieres pertenecer a la familia de Tecnity, puedes suscribirte en el botón rojo de abajo. Y más abajo voy a colocar la segunda. Con el alicate o la tijera, cortaremos el sobrante de la brida. Una vez colocadas las bridas, he notado que el cable queda algo suelto. Le pongo tres bridas más para que quede mejor. En tu instalación, usa las bridas que creas convenientes. Ya la antena está instalada. Ahora vamos donde tenemos nuestro router 4G y conectaremos la clavija SMA de nuestra antena a la clavija principal de nuestro router. Normalmente suele estar en la parte trasera. Mientras más rayas de cobertura tengas, mayor será la velocidad de internet en tu casa. La instalación ha sido un éxito. De 0 rayas de cobertura, ahora tengo 5. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete en el botón rojo de abajo y activa la campanita para las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.